La serpiente que custodia. La encontraremos en muchas culturas que nos hablan de grandes batallas para poder lograr el ansiado conocimiento. ¿Qué ocultan realmente estas grandes serpientes custodiales? ¿Y de qué forma podemos interpretar alguna de las historias que tenemos desperdigadas por los continentes conocidos? El Uróboros se lo define como aquel símbolo que muestra a un animal serpentiforme que come su propia cola y así forma un gran círculo con su mismo cuerpo, simbolizando así el ciclo eterno, lo que de alguna forma y sin manera de pausarlo, algo vuelve a comenzar una y otra vez. Un reseteo que además en muchas culturas lo referencian con aquel animal que rodea la misma tierra y que simula ser como una gran muralla que nos detiene o nos prohíbe de poder ingresar hacia lo que del otro lado se encuentra. ¿Por qué encontramos todavía vestigios de lo que puede ser un mensaje directo hacia nuestro conocimiento sobre las otras tierras? Cruzando las grandes murallas o domos. Es conocido y además difícil de no mencionar a la famosa serpiente nórdica llamada Jörmungand, conocida como la serpiente del mundo. Este gigantesco ser que rodea el reino de Midgard, o también conocido como el mundo de los hombres, hija del dios Loki. Sin detenernos profundamente en la historia, nos dice que Thor la lanzó al mar, donde allí quedaría atrapada hasta el día del Ragnarok. En el mismo Ragnarok encontramos referencia de esta gran serpiente. Cuenta que al comerse a sí misma obtuvo el poder de ver su nacimiento y muerte, ya que como decíamos anteriormente, está íntimamente relacionada como el ciclo eterno de las cosas. Con esto, la serpiente obtuvo el don de conocer el pasado y el futuro. Curiosa referencia de solo imaginar que esta serpiente que rodea las tierras conocidas y nos prohíbe cruzar hacia las otras tierras pueda tener este don de conocer el pasado y el futuro. ¿Acaso existe luego de cruzar este límite alguna conexión o diferencia con nuestro tiempo, con estos límites desconocidos por la gran mayoría? Pero aún más curioso es que luego menciona que dicha serpiente se arrastrará fuera del océano y envenenará los cielos. Otra curiosa mención y relación a este límite fuera de las tierras conocidas con diferencia de tiempo y conexión con los cielos, las otras tierras o lo que se considera aquí como planetas que nos rodean. Es también algo destacable de mencionar durante la creación de Midgard, el mundo de los hombres, cuenta que tras la batalla de Odín y sus hermanos con el gigante Ymir, ellos tomaron el cadáver del gigante y lo llevaron al gran abismo para comenzar la creación de un mundo habitable. Así, con su piel crearon la tierra, con su sangre y sudor los océanos, con sus huesos las rocas y montañas, con sus vellos la vegetación con sus dientes, los acantilados, donde también colocaron las cejas del gigante para hacer de frontera con el mar. Para concluir la obra, los dioses pensaron cerrar este mundo con la bóveda craneana del derrotado. El sol y la luna fueron colocadas sobre dos carros que girarían sin parar sobre Midgard, turnándose en el firmamento para crear el día y la noche. En el libro de Thoth, en el antiguo Egipto, también hace referencia a serpientes custodiales de este conocimiento para poder percibir a los dioses. De hecho, esta historia cuenta que cuando las serpientes fueron derrotadas por el príncipe egipcio Neferkaptah y se apoderó del libro, fue castigado severamente con el asesinato de su esposa e hijo. Bien, estas serpientes aparecerán como símbolos tanto de la alquimia y del hermetismo para representar conceptos como la perpetuamente cíclica renovación de la vida, el infinito, la eternidad. Siempre decimos, hay que ir con mucho cuidado para poder diferenciar entre partes reales de este rompecabezas y partes falsas que no encajan, o por ejemplo, lo que respecta a lo sucedido con la famosa Tabla de Esmeralda. Oficialmente se cuenta como el físico y matemático Isaac Newton tradujo esta supuesta tabla sin haberla visto y la integró incluso a su cuerpo de trabajo. ¿Cuerpo de trabajo? Yo me pregunto entonces, empezando a ver indicios de cómo la alquimia y la metafísica se mezclaban y danzaban en conjunto con los que la ciencia moderna considera pioneros y grandes personajes que empezaron a moldear y alejar al humano de su verdadera historia y crecimiento espiritual, claramente alejándolo de su esencia, lo que es, de dónde proviene y cuál sería su presente de no existir tal manipulación sobre el hogar que habita. Entonces la gran pregunta viene a mi mente, ¿cuál es el precio a pagar por conocimiento considerado sagrado? Encontraremos en miles de textos antiguos esta referencia de serpientes custodiales que no dejan pasar, que prohíben cruzar, que cortan aquel puente hacia todo conocimiento.